Sí, ya estamos en vivo en la transmisión en YouTube. ¿Okay? Buenos días a todos los que se incorporan a esta actividad. Además, una actividad para nosotros bastante importante. La profesora Catalina Banco luego les mostrará por qué la relevancia de esta actividad para nuestro gremio. Me presento, mi nombre es Adriana Borrego y soy la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, la Cámara de Caracas. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestro canal YouTube. Van a tener disponibles el espacio del chat para sus comentarios, sugerencias, inquietudes. Por allí vamos a estar muy atentos leyéndolos. Además, les pediría por favor que se suscriban a nuestro canal de forma que siempre estén recibiendo alertas de nuestras presentaciones y de nuestras conferencias. La verdad, contenido muy pertinente para ustedes. Me corresponde presentar a la doctora Catalina Banco, quien va a llevar la moderación de este espacio. Ella es individuo de número de la Academia de la Historia, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello, autora de numerosas obras nacionales e internacionales con especial énfasis en el área económica y política, y además una súper colaboradora de nuestra cámara, una profesora muy querida y quien además le agradecemos que haya aceptado la invitación para moderar este espacio. Doctora Banco tiene la palabra. Gracias. Bien, este evento que está organizado por la actual Cámara de Caracas, Cámara de Comercio, Industria y Servicios, como es la nueva denominación, es la que está auspiciando este tipo de eventos por considerar que es muy importante establecer una conexión con el ámbito universitario, por lograr que tengamos una vinculación muy estrecha y que todo ese bagaje académico tan importante que existe se pueda difundir, se pueda ampliar, se pueda extender hacia el público en general o un público especializado. Pero antes que nada, yo quiero hacer una referencia, porque como historiadora no puedo dejar ese punto de lado, es que la Cámara de Caracas es centenaria, es una cámara que nació, los preparativos fueron en finales de 1893, o sea, del siglo XIX, y se constituyó la primera reunión en 1894, en una Venezuela que no era para nada lo que es la Venezuela petrolera, sino al contrario, en el escenario de una Venezuela agroexportadora. Es decir, en un contexto económico, social y político totalmente distinto, y precisamente entre 1893 y 1894 había una serie de problemas económicos, crisis internacionales, bajas de los precios del café. En esas circunstancias nació la Cámara de Comercio de Caracas, como se llamó durante muchísimos años, aun cuando en ella se inscribieron empresas de todo tipo, industriales, financieras, de todo carácter. Y en 2004 se decidió modificar la denominación, ya que abarcaba tantos gremios, y convertirla en la Cámara de Comercio, Industria y Servicios, llamada directamente Cámara de Caracas. Y esto es muy importante y la Cámara, por supuesto, pertenece, además, fíjense ustedes que hay una agrupación mucho más amplia que Fede Cámaras, que es la Federación de las Cámaras y Asociaciones de Comercio, Producción, etcétera, que reúne a su vez a todas las cámaras y a la cual pertenece esta. Es un ámbito empresarial, repito, que es realmente una maravilla en cuanto a lo receptivo que son para incluso desarrollar muchas veces nuestras clases, para promover este tipo de eventos, en fin, todo lo que para ellos es considerado como realmente muy importante. Bien, vamos a comenzar con nuestras conversaciones que van a ser precisamente con un conjunto de tres historiadores, de tres jóvenes historiadores que ya tienen una trayectoria
una trayectoria que corresponde con esa condición de juventud que ellos poseen, pero que es una trayectoria ya importante, con obras publicadas, con estudios realizados y con un amor extraordinario por el desarrollo de la historia. Entonces, les agradecemos muchísimo que estén participando en este evento, porque es un evento muy interesante y van a aprender mucho, porque de los jóvenes es que nosotros aprendemos a veces mucho más que de algunos veteranos que no, ya no nos brindan elementos nuevos. Pero aquí podemos tener realmente una visión de lo que son las nuevas tendencias, las nuevas concepciones, las nuevas interpretaciones, las reflexiones en torno a este tipo de eventos. En este caso, es la Batalla de Carabobo, se están cumpliendo 200 años y este es el motivo que nos reúne, pero en este caso, tres jóvenes historiadores que iré presentando en la medida en que van a exponer sus respectivos trabajos. Vamos a empezar con Esther Movilla Yotayuti. Ella es licenciada en Educación, mención Ciencias Sociales y magíster en Historia de las Américas. Ambos estudios en la Universidad Católica Andrés Bello. Actualmente está cursando el doctorado en Historia en esta misma casa de estudios. Docente del área de Historia de Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Venezuela, particularmente naturalmente en la Escuela de Estudios Internacionales, y también es docente en la Universidad Católica Andrés Bello. En el año 2021, o sea, este año, ha sido reconocida con el Premio de Historia Rafael María Baral, un galardón muy importante que fue otorgado por la Academia Nacional de la Historia y la Fundación Bancaribe, por un trabajo titulado Una mitra para el Estado, la personalidad histórica del arzobispo Silvestre Guevara y Lira. Es autora, además de diversos trabajos relacionados con el área de historia política e historia de las relaciones internacionales. Ella nos va a exponer sobre un tema que es de contexto, un tema amplio al que hay que prestar mucha atención para entender en qué se inscribe este 1821. Es el título de su ponencia, El mundo en 1821. A 200 años de la Batalla de Carabobo. Bien, les quiero aclarar a los ponentes que tienen 25 minutos para su exposición. A los faltando 5 minutos voy a molestarlos para decirles que les faltan esos 5 minutos como para que vayan cerrando. De modo que tiene la palabra Esther Movilla. Muchísimas gracias, profe Catalina. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el evento. Igualmente, muchísimas gracias a la gente de la Cámara de Comercio por abrir este espacio para discutir, para reflexionar acerca de la Batalla de Carabobo, y también muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. En esta pequeña conversación que vamos a tener, en este pequeño aporte, vamos a ver precisamente pues, qué está pasando en el mundo. Prácticamente nos vamos a ceñir a las dos orillas del Atlántico, a la orilla, digamos, europea y a la orilla americana, y vamos a ver un poquito qué transformaciones hubo desde el punto de vista político e ideológico que incidieron precisamente en el contexto que lleva a ese junio de 1821 al desarrollo de la Batalla de Carabobo. Entonces, podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Es por todos conocido que ya desde finales del siglo XVIII tuvo lugar en Europa un proceso que puede ser visto desde varios puntos de vista, seguramente por un sector de la sociedad como un proceso de reivindicación de los derechos y de las libertades. Me refiero sobre todo a la burguesía y al campesinado, que entendemos como la Revolución Francesa. Para la élite que se encontraba en el poder en Europa ya en los tiempos de lo que se conoce como el Antiguo Régimen, es decir, antes del movimiento revolucionario, lo que sucede después de 1789 es dramático y terrible, porque no solamente va a afectar a la dinámica francesa, a la construcción, a la constitución del Estado francés, sino que va a tener consecuencias prácticamente en toda Europa. Y a partir de 1792, aún más, cuando esa guerra
que se era inicialmente un conflicto dentro de Francia, se convirtió en una guerra internacional. Una guerra que pues llevó a conflictos encarnizados prácticamente desde Gibraltar hasta Moscú, y que vio también como protagonista de este proceso al general Corso Napoleón Bonaparte. Este mapa nos muestra un poco en qué consistió esa revolución, cómo prácticamente Napoleón transforma en buena medida también las fronteras de Europa, cómo altera incluso la constitución de los estados, cómo designa a nuevas personas para reinar en los diversos territorios. Pensemos en el Reino de Nápoles, pensemos en España, pensemos en Suecia, pensemos en general en diversos puntos del continente europeo. Y esto generó trauma genuinamente para Europa. Siguiente, por favor. Una vez vencido entonces Napoleón Bonaparte, al menos eso creían, en el verano de 1814, inicia un proceso de reconstitución de lo que eran las antiguas formas, las antiguas estructuras que existían previo a la Revolución Francesa. Y esa gran reunión que incorpora tanto a los protagonistas de las campañas militares en contra de Napoleón como a los pequeños estados o las pequeñas potencias es lo que conocemos como el Congreso de Viena. Y tenemos una imagen que representa precisamente ese gran evento que tiene lugar precisamente en la capital del Imperio Austríaco. Siguiente, por favor. En el contexto del Congreso de Viena se va a conformar una alianza que va a ser conocida con el nombre de la Santa Alianza, 1815. Y va a estar integrada por tres de los protagonistas precisamente de la guerra en contra de Napoleón. Tres que, un poco incorporando principios místicos, aspiraron a constituir una alianza incluso sustentada en lo que eran las ideas de los principios religiosos. ¿A quiénes nos referimos? En el caso del que tenemos a la izquierda, es Clemens von Metternich, es el canciller de Austria en representación precisamente del emperador Francisco, el que tenemos en el medio, Federico Guillermo III de Rusia, y hacia la derecha, y muy precisa la ubicación, el zar Alejandro I de Rusia. Siguiente, por favor. Y es que en el Congreso de Viena no solamente se debatió acerca de cómo se iban a constituir las fronteras de Europa, incluso fue un momento importante para el desarrollo incluso de el proceso de popularización, llamémoslo así, del vals. Porque si bien en las mañanas o durante el día se discutía precisamente acerca del futuro de la Europa post-napoleónica, pues era bien conocido en las noches los diversos eventos y los bailes que al ritmo de vals animaban la capital vienesa. Y esto pues representó un gasto importantísimo para el emperador de Austria, que se endeudó incluso con los banqueros judíos para poder pagar todos los eventos en el contexto de este congreso que duró varios meses. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí otra representación de los bailes en los salones, bailes de vals en los salones. Próxima diapositiva, por favor. Pues aquí tenemos una representación entonces de lo que se discute en el Congreso de Viena. Cada quien aspira entonces a reconstituir las antiguas fronteras, cada quien quiere un pequeño espacio, un pequeño territorio. El propio emperador de Austria aspira a la reconstitución de las fronteras y tal vez algún territorio en Italia. El rey de Prusia quiere poder extender su territorio hacia el oeste. El zar de Rusia aspira a ser, digamos, el pivote de la política internacional europea. El rey de Suecia, que busca beneficios económicos en el contexto sobre todo del mar Báltico, el rey de Nápoles, que a veces apoya a los liberales y a veces a los conservadores, escondido debajo de la mesa el canciller Talleyrand, o el ministro de Relaciones Exteriores y de Francia, Talleyrand, un hombre que incluso sobrevivió a las diversas transiciones políticas, en este caso pues con un retrato de Luis XVIII, o el que debía ser el coronado Luis XVIII, hermano de Luis XVI, y por supuesto Napoleón Bonaparte, que para 1814-1815 incluso aspiraba entonces otorgarle el gobierno de Francia en general a su hijo, a Napoleón Francisco, a ese que está al lado ahí en color rojo, pues prendado o sosteniéndose de su padre. La próxima, por favor. Próxima diapositiva, perfecto. Así quedaron las fronteras entonces de Europa.
Estas fronteras aspiraban entonces a la reconstitución de las antiguas, a las que existían incluso antes de 1792. Más o menos las fronteras, por ejemplo, de Francia retornaron a las que tenía en 1790. El antiguo Sacro Imperio Romano Germánico dejó de existir, se creó una nueva organización llamada la Confederación Germánica. Italia, el sur de Italia, pasó a constituir el Reino de las Dos Sicilias, y más o menos la gran aspiración era poder dejar atrás el liberalismo, poder superar lo que fue el trauma, sobre todo para esa élite, de la propagación de las ideas liberales y reconstituir entonces las cosas más o menos a las formas que tenían en el siglo XVIII. Fíjense la alianza en forma de triángulo que observamos entonces indicada en el mapa, San Petersburgo, Berlín y Viena, esos son los principales actores de la Santa Alianza. Próxima diapositiva, por favor. ¿Y cuáles eran entonces esos principios que un poco caracterizaron a Europa más o menos desde 1815 hasta aproximadamente 1848? Los principios de la restauración, o lo que se conoce bajo el término de la restauración. Creo que podemos entender, la restauración era precisamente la reconstitución de ese antiguo orden monárquico. No iban a permitir los estados, en el marco del Congreso de Viena en los años sucesivos, que ningún advenedizo, que ningún recién llegado, apoyándose en entonces un ejército, pues marchara sobre Europa y pretendiera incluso transformar profundamente las estructuras y las fronteras del continente. El principio de legitimidad así lo establece, solamente los monarcas legítimos son los que van a reinar. El principio de equilibrio, que indica que ningún estado va a tener más poder que los demás. Y el principio de intervención es que si no se cumplen los dos primeros, entonces las diversas potencias europeas llamadas a intervenir en aquellos territorios en donde se produzca la efervescencia revolucionaria. ¿Y el proceso, y el objetivo cuál era entonces? Diseñar un mecanismo de cooperación internacional que está definido por un sistema de congresos continentales con el propósito de evitar la propagación del liberalismo. No queremos a Napoleón en su paso por los Alpes, no queremos de ninguna manera transformaciones profundas desde el punto de vista liberal que puedan alterar el estatus. Próxima diapositiva. Y lo que sucedió fue que, por lo menos hasta 1821, se produjeron de manera más o menos recurrente, se celebraron diversos congresos a lo largo del continente europeo con el propósito de consultar, de revisar, de tomar en cuenta y de tomar incluso decisiones acerca de los diversos liberales que se estaban produciendo en Europa, porque el liberalismo no se había suprimido de ninguna manera, y entonces diseñar mecanismos para evitar que esos pequeños núcleos se convirtieran entonces en movimientos mucho más fuertes que arrastraran personas y que también pues transformaran el estatus europeo. Congreso de Aquisgrán, 1818, Carlsbad, 19, Tropao, 1820, Laibach, 1821, nos faltaría Verona, 1822, pero en el contexto de lo que estamos hablando el día de hoy, que tiene que ver con el bicentenario de la batalla de Carabobo, estas eran las iniciativas de consulta y de toma de decisiones diseñadas precisamente con el propósito de suprimir cualquier iniciativa de corte liberal. El compromiso era estricto y profundo, y aquí sin duda el papel de Alejandro I de Rusia y el canciller Metternich más fácil determina. Próxima diapositiva. Y en el contexto entonces de la restauración, precisamente cuando hablamos del caso español, vemos cómo aquel joven Fernando VII, llamado el Deseado, retorna al poder en España, apoyado, sostenido precisamente por esas potencias antirrevolucionarias que de manera sistemática en diversas coaliciones habían peleado en contra del ejército revolucionario francés y finalmente habían derrotado. 1814, y por supuesto sabemos en 1815 que Napoleón regresa luego para un gobierno de más o menos unos 100 días. Es el hombre entonces que llega a gobernar en España. Y cuando llega a gobernar tiene una postura muy representativa precisamente del espíritu de restauración y que deja pocos espacios entonces para dialogar precisamente con esos sectores liberales que mientras él estuvo en prisión
o estuvo cautivo, mejor dicho, pues habían llevado adelante diversas iniciativas, como por ejemplo la redacción de una constitución. Próxima diapositiva, por favor. Y en el marco precisamente de esa postura reaccionaria que va a caracterizar a Fernando VII, el deseado, probablemente con el paso de los años ya no lo va a hacer tanto, pues debemos entonces observar y ver con detenimiento el decreto de Valencia promulgado en el año 1814. Y tomo un fragmento del texto precisamente para entender en qué consiste ese espíritu. Me permito leer. Por lo tanto, habiendo oído lo que me han informado personas respetables por su celo y conocimientos y los que acerca de cuánto aquí se contiene me ha expuesto en representaciones que de varias partes del reino se me han dirigido, declaro que mi real ánimo es no solamente no jurar ni acceder a dicha constitución, está hablando de la constitución de Cádiz de 1802, ni a decreto alguno de las Cortes Generales y Extraordinarias, ni de las ordinarias actualmente abiertas, sino el de declarar aquella constitución y aquellos decretos nulos y de ningún valor ni efecto, como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo. Y sin obligación en mis pueblos y súbditos de cualquier clase y condición a cumplirlos y guardarlos. Yo, el rey, firmaba, por supuesto, Fernando VII. Y esto nos va a hablar precisamente de lo que va a ser ese espíritu en el marco de la restauración que va a caracterizar la política de Fernando, de no abrir espacios de negociación con los liberales. Dentro de su lógica, son los liberales precisamente los que los llevaron entonces a ese cautiverio, son los liberales los que asumieron el poder en España, con algunas, por supuesto, matices en este contexto, y no hay espacio precisamente para negociar con ellos. Es la aspiración de ratificar entonces el modelo absolutista bajo las formas que tenía antes incluso de 1789. Próxima diapositiva, por favor. Y entonces, ¿qué decide hacer Fernando? Decide, de todas, frenar los movimientos independentistas, las diversas iniciativas que habían tenido pues lugar en América mientras él estaba cautivo. Cuando llega entonces al poder, una de las decisiones que toma es diseñar una expedición con el propósito de pacificar el territorio. Y en el contexto venezolano, por supuesto, ese ejército que va a venir, llamado Ejército Expedicionario de Costa Firme, tenía el objetivo de frenar entonces las transformaciones políticas que estaban teniendo lugar en lo que es actualmente Venezuela, incluso el virreinato de Nueva Granada. El papel de la Junta de Reemplazos y los negocios en América tiene que ver precisamente con el costo para el privado, para las iniciativas privadas de lo que estaba sucediendo en América y cómo en alguna medida la guerra pues estaba atentando en contra de este proceso. Y cuando se decide entonces designar a una persona al que va a llevar adelante la expedición, el candidato fue sin duda Pablo Murillo. Pero hasta incluso las vísperas, los propios miembros de la expedición realmente no sabían hacia dónde iban a ir. Si iban a ir a Río de la Plata o si iban a ir entonces a Costa Firme, es decir, nos referimos a los territorios de la fachada caribeña de la América del Sur. Fue una empresa costosa, al final por supuesto se decidieron por Costa Firme, era mayor lo que se podía perder dentro a los ojos del monarca y de los miembros entonces de la Junta. Se destinó aproximadamente 90 millones de reales de vellón, que son más o menos unos 4 millones de pesos, estamos hablando más o menos unos 4 millones de dólares para el inicio. Y la acción tenía más o menos unos 10.000 soldados y unos 2.000 marineros y demás miembros. Era toda una movilización. 6 regimientos de infantería, un batallón suelto, 3 compañías de zapadores, 2 compañías de artillería de plaza, de artillería 18 piezas, 2 regimientos de caballería y 2 hospitales de campaña. Con un montón de barcos, además, un número importantísimo. La flota integrada por 40 naves mercantes protegidas por una escuadra compuesta por 21 buques de guerra. Dentro de ellos, el navío San Pedro Alcántara, el buque insignia, diversas fragatas, corbetas, goletas, un bergantín y 3 paluchos. Es decir, era una expedición de envergadura
apertura, precisamente para frenar los movimientos entonces de inspiración liberal que estaban teniendo lugar en América. Siguiente diapositiva. Y esto muestra entonces cómo estaba contemplada la expedición de Morillo. Debía llegar a Margarita, pasar por las costas de Cumaná. Por supuesto, esto no solamente tenía que ver específicamente con la expedición de la flota, también se iban a enviar entonces misiones informativas específicamente al sur, de manera de concretar esfuerzos para de manera sistemática, será la aspiración, poder poner fin entonces a este tipo de movimientos y restaurar bajo las antiguas formas lo que era el imperio para finales del siglo XVIII. Próxima diapositiva. Aquí tenemos un grabado de las costas de Margarita de lo que era esa flota, numerosa e importante. Y dentro y en el contexto de esta expedición, pues sucede algo que resulta singularmente dramático y que ha sido, digamos, reconocido a lo largo de la historia como un hecho importante. Y tiene que ver, próxima diapositiva, con el incendio de ese buque insignia, el San Pedro Alcántara, en abril de 1815. Un incendio que, en teoría, aparentemente inició en las bodegas por un manejo inapropiado de materiales inflamables y que luego se extendió a todo el barco. San Pedro Alcántara, que además llevaba un componente importante de dinero en metálico, que terminó pues hundido en las costas de Margarita y que ha sido entonces recordado como uno de los episodios más significativos de lo que ha sido o de lo que fue esa expedición. Tenemos que decir además que desde el punto de vista militar se produce entonces la llegada de tropa procedente precisamente de España en el contexto de esta expedición, que va a marcar una diferencia en lo que es el desarrollo de la guerra. Estrictamente vamos entonces a tener un contingente de tropa, digamos, peninsular en la región. Próxima diapositiva. Pero volvemos a la otra orilla del Atlántico, porque es que el liberalismo no ha cesado, como el gran paradigma que define el decimonono, el liberalismo no ha cesado en su aspiración, y los liberales no han cesado entonces en su aspiración de poder impulsar reformas importantes en Europa, incluso con el marco de compromiso de la restauración. Y tenemos precisamente la década de los 20 movimientos liberales que van a ser de vital importancia, específicamente para entender lo que va a ser la dinámica en el contexto de la batalla de Carabobo. Fíjense, tenemos movimientos liberales en Grecia, la independencia, en el reino de Dos Sicilias, la aspiración de promulgar una constitución, en el reino de Piamonte Cerdeña lo mismo, en Portugal y en España igualmente es la idea de poder entonces constituir una monarquía bajo las formas o bajo el marco de lo que es una constitución. Y estas transformaciones que tienen lugar entonces en Europa van a, repito, repercutir directamente en la dinámica americana. Próxima diapositiva. Pero en esos años hay una alianza que se va gestando, una alianza interesante. Peligrosa, si le preguntamos a los ingleses de ese contexto, y por supuesto muy provechosa si precisamente le preguntamos entonces al zar Alejandro I, y es que hay en estos años, más o menos desde 1815-16 en adelante, un acercamiento importante entre Rusia y España. Un acercamiento que la historia, digamos, ha reforzado precisamente por la venta de unos barcos. Estamos hablando de unos 5 buques de línea y unas 3 fragatas que debían, de la flota del Báltico, que Fernando aspiraba a comprar y compró realmente para poder reforzar entonces las expediciones en América. Y esa cooperación y ese acercamiento entre San Petersburgo y Madrid fue promovido por este señor que tenemos a la derecha, Dmitri Pavlovich Tatishev, que era el embajador de Rusia en España. El señor Tatishev es un personaje muy interesante, porque a lo largo de su gestión como embajador se fue entonces codeando y aproximando a lo que era, digamos, el círculo íntimo de Fernando VII.
a hombres como Ugarte, a hombres como Ceballos, y en el contexto de esos contactos precisamente es que se fueron desarrollando diversos negocios, como por ejemplo el de la venta de los barcos, que luego pues han sido considerados como, por algunos historiadores, como inadecuados, como barcos que no tenían entonces todas las condiciones para emprender la misión a la cual había, que se les había sido confiada. Algunos de ellos se hundieron incluso al llegar a América, aparentemente. Pero en el contexto pues de las relaciones de Tatishev con los cercanos a Fernando VII fue un gran negocio. Y fue tal negocio que incluso Tatishev fue el segundo no español en recibir el Toisón de Oro. Un reconocimiento, una condecoración muy importante para la corona española. El europeo anterior había sido el duque de Wellington, precisamente en el marco de las guerras napoleónicas, y el segundo, pues este representante de los intereses, no solo de él, sino de la corona rusa, que este, se hace pues con ese reconocimiento tan importante. De hecho, la propia pintura lo lleva puesto, el toisón es lo que tenemos entonces al lado derecho en el detalle. Bien, próxima diapositiva. Volvamos precisamente a la dinámica de los movimientos liberales, y debemos entonces indicar que el movimiento liberal en la década de los 20 en España es lo que conocemos con el nombre de trienio liberal. Y en el contexto de ese trienio liberal, pues hubo una movilización específicamente de los sectores liberales con el propósito de ratificar la Constitución de Cádiz y de hacer entonces que el monarca pudiera firmar esta Carta Magna y de esta manera iniciar lo que debía ser el proceso de la configuración de una monarquía liberal. ¿Sí, profe? ¿Quería decir algo? 5 minutos. Perfecto, perfecto. Próxima diapositiva, por favor. Aquí tenemos una imagen, precisamente los abanderados de la Constitución que hacen huir no solo a la Inquisición, sino a todo lo que representa ese antiguo régimen o esas antiguas formas monárquicas que para muchos de ellos pues no tenían entonces cabida en América. Y la dinámica interesante, próxima diapositiva, es que en el contexto del trienio liberal se van a producir ciertos cambios significativos en América. En el caso de Venezuela, precisamente en noviembre de 1820 se va a firmar los acuerdos o los tratados de Trujillo, que los podemos definir como tratados que permiten la regularización del conflicto, es decir, de la guerra que estaba teniendo lugar en Venezuela. Un encuentro precisamente entre representantes del gobierno español y representantes del gobierno venezolano, encabezado de hecho la delegación venezolana por Antonio José de Sucre, que se van a sentar entonces a negociar acerca de cuáles van a ser los siguientes pasos. Y el tema era pues dar más o menos unos 6 meses de plazo para el cese de las hostilidades, para la reagrupación, pero también algo muy importante, que es el reconocimiento de España del movimiento, de las iniciativas que están teniendo lugar en Venezuela. Y esto es un primer gran paso que precisamente va a sentar las bases de lo que luego van a ser las iniciativas futuras. Y en el resto de América, precisamente el trienio liberal va a tener consecuencias importantes, porque incluso para un estado como México, el movimiento que se va a dar en España va a ser muy liberal, y el sector entonces conservador de la sociedad mexicana va a decidir romper para entonces fundar un imperio basado en lo que son las tres garantías, o el movimiento trigarante, que sería la independencia, la religión y la unión de los mexicanos, que iba a estar encabezado precisamente por el primer emperador Agustín I de Iturbide. En la propia Centroamérica se produce también la independencia y se funda la República Federal de Centroamérica, que el año siguiente se incorporará al Imperio Mexicano. Y en Brasil también la dinámica de los movimientos liberales va a tener una trascendencia notable. El monarca que se encontraba, el monarca portugués João VI, que desde 1808 estaba en Brasil, va a tener entonces que regresar a Portugal, y los portugueses, los liberales, van a presionar por la redacción de una constitución. Y en esas tensiones entre Portugal y Brasil, se va a dar un distanciamiento importante. Ese muchacho Pedro, que había sido designado como el regente, el hijo de João, va a los 2 años siguientes, 1822, a impulsar entonces una ruptura definitiva de Brasil con respecto entonces a Portugal.
Una cosa interesante entonces, la independencia de Portugal se produce desde la cúspide y el proceso, digamos, que va a evolucionar por otros caminos. Próxima diapositiva. Ya para terminar, quiero hablar precisamente del tema inglés. Y ya con esto cerramos. El tema inglés es interesante en el contexto de lo que tiene que ver con la batalla de Carabobo. Porque por un lado, en Inglaterra, específicamente el representante entonces de Venezuela, Luis López Méndez, llevaba ya algunos años desarrollando iniciativas para poder reclutar soldados, incluso soldados luego de lo que habían sido las guerras napoleónicas, de manera de integrar entonces el ejército patriota. Y esto generaba, pues, generó incluso un dolor de cabeza para Londres, porque por un lado era la oportunidad para vender armas y de esa manera, por supuesto, impulsar el negocio inglés, pero por otro lado, el desarrollo de la recluta y la cierta apertura que había podía generar entonces presiones y dolores de cabeza. Próxima diapositiva. ¿A qué nos referimos con dolores de cabeza? Pues que España presionaba, porque entonces Inglaterra estaba siendo muy permisiva, y aquí tenemos la imagen del embajador español, José Miguel de Carvajal Vargas y Manrique, que era el duque de San Carlos, que incluso le escribía al canciller Castlereagh, y le escribía, y por supuesto, en el contexto de lo que era la regencia del futuro Jorge IV, diciendo que precisamente en Londres, de manera clara y llana, pues había informaciones en los periódicos, había noticias acerca de ofertas para que estos soldados pudieran ir a América con un paquete, llamémoslo así, que resultaba muy atractivo, y que esto lo que hacía era pues debilitar o erosionar las relaciones entre España e Inglaterra. Inglaterra intentó entonces primero promulgar en 1817 un decreto para frenar la recluta, y en 1819 pasó en el Parlamento el Foreign Enlistment Bill, que era precisamente una ley para poder entonces ponerle coto a esta recluta. Próxima diapositiva. Pero lo cierto está, y ya con esto cerramos, que había unas ambiciones importantes de Inglaterra de poder entonces expandir sus negocios. No solamente, no tenemos que verlos desde el punto de vista de que Inglaterra ya bajo las de Castlereagh quiere que haya una ruptura definitiva entre España y las provincias rebeldes, podemos utilizar ese término en este contexto, pero sí se convirtió entonces en una oportunidad interesante en el marco de lo que era la revolución industrial y la profundización del capitalismo. Para Fernando VII, la postura de Inglaterra no era lo suficientemente fuerte e incontundente y dejaba entonces diversos intersticios para que ciertos dolores de cabeza, pues las iniciativas de Luis y la recluta, pudieran entonces mermar ya las frágiles bases del Imperio Español en este lado del Atlántico. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Esther. Muy interesante la exposición porque nos ha dado un panorama global sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo europeo, o sea, a nivel internacional, para comprender qué significa 1821 en Venezuela. O sea, que una batalla de Carabobo es un hecho, pero un hecho que se inscribe en un contexto internacional que explica muy bien cuáles son esas circunstancias y cómo se va a ir desarrollando. Recuerden que por el chat pueden ir enviando las preguntas para luego formularlos a los ponentes. Gracias, Esther. Vamos a continuar con Luis Daniel Perrone. Él es doctor en Ciencias Políticas por la UCB, profesor de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos, también de esta universidad, y de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Investigador del Grupo de Conceptos y Lenguajes Políticos y de Iberconceptos en la UCB, investigador asociado del Instituto de Investigaciones Históricas de la Católica Andrés Bello. Tiene trabajos publicados recientes como Veredas de Libertad e Igualdad, Expresiones del Pensamiento Político de Juan Germán Rossio, que es de 2017, una publicación reciente, y participa con un trabajo en un libro colectivo coordinado por Alan Brugger Carías y Rafael Badel, que se titula El pensamiento político y jurídico de la independencia. El tema de su exposición es Un triunfo y tres repúblicas,
una interpretación política de la batalla de Carabobo en 1821. Bien, tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Agradecido con la profesora Catalina Banco por su gentileza al moderar este evento. También quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Caracas por esta invitación. La profesora Catalina Banco señalaba al inicio de este evento las razones por las cuales a mí me emociona participar en una actividad organizada por la Cámara de Comercio de Caracas. Es una institución que viene del siglo XIX y como historiador dedicado al siglo XIX, pues a mí me anima todo lo que tenga que ver con la historia de aquella época. Asimismo, también, bueno, soy el representante del gremio masculino en este evento. Estoy rodeada de historiadoras excelentes, así que me siento un poco intimidado. Me siento un poco intimidado aquí. Pero bueno, quiero agradecerle a la profesora Esther Bovilla también por la invitación. Un saludo muy cordial a Jessica, mi compañera de mesa, y también muchas gracias a Adriana por la ayuda técnica. Tal como le comentó la profesora, la presentación que quiero realizar hoy tiene que ver con una interpretación política de la batalla de Carabobo. Al respecto hay que decir, por supuesto, en primer lugar, que la batalla de Carabobo es un hecho esencialmente militar. Eso no está en discusión. Ustedes pueden ver las excelentes ponencias que se realizaron en el evento organizado por la Academia Nacional de la Historia acerca del hecho militar. Pero más allá de eso, también hay que situar a la batalla de Carabobo dentro de un marco político, porque la guerra, a final de cuentas, tenía un objetivo político. Y en este caso quiero hablarles sobre eso. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Siguiente. Muchas gracias. Bien, en principio hay que decir que la lectura que voy a ofrecer pretende ser una lectura distinta, aunque no absolutamente original, sobre la batalla de Carabobo desde la historia política. Primero hay que mencionar que hay una lectura muy arraigada, una interpretación muy arraigada, es la que recibimos en las escuelas, en nuestro bachillerato, en nuestra primaria, que es la propia de la historia patria. Según esta interpretación, la batalla de Carabobo tiene una gran importancia porque fue la que nos dio libertad e independencia, fue la que liberó a Venezuela y además tuvo un rol protagónico el ejército jefaturado por Bolívar. Estas tres variables se mezclan entonces en esta interpretación, es lo que comúnmente se dice de la batalla de Carabobo. También tenemos una que está ganando fuerza últimamente, que es aquella que sitúa la batalla de Carabobo, la ubica como un hito en la concreción de un plan político militar superior, que era la recreación de la República de Colombia. Es lo que ustedes pueden, por ejemplo, encontrar y escuchar en las últimas charlas que ha realizado Carrera Damas, el historiador Germán Carrera Damas, es lo que pueden encontrar en el libro del historiador colombiano Armando Martínez Garnica. Al final, todo esto conducía a la creación de la República de Colombia. Ese era el propósito que estaba en la mente de todos estos militares que seguían realizando las campañas tanto en territorio venezolano como en territorio neogranadino. Y esta se sitúa dentro de la llamada historia institucional. El objetivo final era la creación de esa institución llamada República de Colombia. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Sin embargo, hay que decir... Gracias. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, si ubicamos a los actores en el terreno, y aquí me sirvo de la imagen de Martín Tovar y Tovar en su cuadro, en su pintura. Aquí vemos al Estado Mayor en la batalla de Carabobo, según su interpretación, según su perspectiva. Aquí aparece, allá está por debajo Bartolomé Salom, Pedro Briceño Méndez en el extremo izquierdo, está también O'Leary, pero también aparecen Mariño y Bolívar. Normalmente uno cuando ve esta imagen, uno lo que piensa es en libertad, independencia, Venezuela libre, la creación de la República de Colombia. Sin embargo, yo planteo, y quiero plantearles en esta presentación, una visión que haga énfasis en los partidos,
Entendiendo partido tal como se le concebía en el siglo XIX, partido es un grupo de personas que se reúnen, que coordinan acciones en torno a una serie de ideas políticas. No entendamos partido como lo conocemos hoy en día, como una organización con distintas ramas, con distintos agentes, como una estructura organizativa. No, partido era simplemente lo que acabo de definirles. Entonces, la pregunta es, ¿estaban pensando en la misma república todos estos militares y protagonistas de los hechos de 1821? Los indicios indican que no era así. Bolívar, por un lado, tenía una concepción de la República de Colombia como una república que debía ser en principio central. Por otra parte, se sabía, y lo sabemos gracias a estudios como los de Caracciolo Parra Pérez en su Mariño y la Independencia. Por otro lado, tenemos que la república también podía ser para algunos federal. Entonces se están moviendo distintas maneras de interpretar y de concebir la República de Colombia en 1821, que respondían a la dinámica que venía desde hacía años. Podemos pasar entonces a la siguiente lámina, por favor. Hay que hacer, creo que hay un micrófono abierto por aquí. Hay que hacer entonces una lectura desde los partidos, y esto no es nada original, hay que decirlo, una lectura desde los partidos, ustedes pueden encontrarla en la historia de la Primera República de Venezuela de Caracciolo Parra Pérez, por ejemplo, cuando habla de todo lo que le ocurrió a Francisco de Miranda en 1812, pero cuando nos referimos o cuando la historiografía se refiere a los años de 1819 y 1821, se pierde un poco de vista esto. En 1819, por ejemplo, tenemos la aparición en Angostura de lo que podríamos denominar el Partido de Bolívar, no porque él lo fundara necesariamente, sino porque era un grupo de personas que confluían en cuanto a las ideas políticas, tenían unas mismas ideas políticas sobre lo que debía ser la República. Cuando Bolívar da su discurso entonces en Angostura en 1819 y luego se desarrolla todo el debate en torno a su proyecto de constitución, podemos identificar quiénes forman parte de ese grupo, de lo que podríamos llamar el Partido de Bolívar. Siguientes puntos, por favor. Siguientes puntos, por favor. Gracias, exacto, allí van a aparecer, hasta allí, muchas gracias. Bien, vamos a hablar de tres personajes en primera instancia. El Partido de Bolívar no solamente se resumía en estos personajes, también estaban por allí Francisco Antonio Zea, Juan Germán Rocio, y pudiese hablar sobre ellos más adelante en la ronda de preguntas y respuestas. Fernando de Peñalver, al igual que Bolívar, deseaba en Angostura una república central, deseaba también una república que no tuviese nada que ver con la democracia, la palabra democracia no debía aparecer por ningún lado, y además, lo más importante, concebía que una república estable debía tener por lo menos una magistratura vitalicia y hereditaria. Y en eso coinciden Ramón Ignacio Méndez y Antonio María Briceño, dos personajes sumamente fascinantes, eran sacerdotes los dos, se habían conocido desde los tiempos en la universidad, en este caso el centro de estudios que estaba ubicado en Mérida, y ambos habían peleado con Páez en Apure, por cierto, también habían estado allí como guerreros, y también tenían la misma visión del asunto que Peñalver y Bolívar. La República necesita, sobre todo, alguna magistratura vitalicia y hereditaria para que pueda permanecer en el tiempo. Entonces, en 1819 tenemos la configuración de esta fuerza, de este grupo de personas. Sigamos a la siguiente lámina, por favor. Y falta un punto más, por favor. Gracias. Bien, ¿qué decían entonces este grupo? ¿Qué decía? La República de Colombia debe ser central, una indivisible, no federal.
debe tener gobierno representativo, y eso se manifiesta con mayor claridad en las discusiones del Congreso de Villa de Rosario de Cúcuta. Gobierno representativo no debe ser confundido con la democracia, en este caso. No se debe llamar a la República ni República Democrática ni gobierno democrático, gobierno representativo, porque debía ser un gobierno que permitiera la presencia y la participación de delegados del pueblo, pero que no tuviese mucho en cuenta aquello de la igualdad política plena para todos o la igualdad social plena para todos. Esas eran las implicaciones de una noción, de esta noción para aquel tiempo. Y ya, lo que ya mencioné, magistraturas vitalicias y hereditarias y o hereditarias. En el caso de Angostura, Simón Bolívar planteó el Senado vitalicio y hereditario, conocido por todos. Fernando de Peñalver, una presidencia vitalicia, por ejemplo. Ramón Ignacio Méndez y Antonio María Briceño estuvieron a favor del Senado vitalicio y hereditario. Al final, la Constitución de 1819, la de Angostura, solamente aceptó la existencia de un Senado vitalicio, dejando aparte lo de hereditario. Sigamos a la siguiente, pasemos a la siguiente lámina, por favor. Gracias. Ya para 1821, Bolívar no está pensando únicamente en lo que debe llevar a cabo en Venezuela acerca de las operaciones militares, y esto es un hecho importantísimo. Bolívar siempre presenta su faceta política. Bolívar siempre está interesado en lo político. Bolívar no es un militar como Bartolomé Salom, por ejemplo, que al menos durante la independencia parecía dedicarse más a lo propiamente militar que a lo político. Bolívar tiene esa doble cara. Y en 1821 está consciente de cuáles son los partidos y los bandos presentes en Colombia. Y le habla a Nariño en una carta de patriotas, godos, egoístas, blancos, pardos, venezolanos, cundinamarqueses, federalistas, centralistas, republicanos, aristócratas, buenos y malos. Es decir, tenía que lidiar con todo eso. Bolívar le manifiesta a Nariño su angustia por tener que vérselas con todos esos grupos. Y Bolívar era capaz de ubicarse en cada uno de esos bandos que estaba allí, en algunos de ellos, mejor dicho, centralista. Era Bolívar, republicano, venezolano. Pero además, cuando están haciéndose los arreglos para la instalación del Congreso de Villa del Rosario de Cúcuta, Bolívar también quiere intervenir de alguna manera en sus decisiones. Y lo tenemos una muestra de eso. Hay varias muestras, pero aquí tenemos una de ellas. Le dice a Luis Eduardo Azuola, que para ese momento fungía como vicepresidente de Colombia: hay en Colombia tres sujetos que tienen reputación, talento y virtudes, y además son militares que pueden mandar esta república actualmente militar. Estos son los generales Nariño, Urdaneta y Santander. Era la recomendación que hacía Bolívar a los diputados en la elección de presidente y vicepresidente. Entonces Bolívar ciertamente está pensando en la campaña que luego terminaría en la batalla de Carabobo, que la seguimos llamando así por una costumbre historiográfica, pero ya sabemos que debería recibir otro nombre por los estudios que se han hecho últimamente en historia militar, como los de Gonzalo Pulido y los de Fernando Falcón. Pero en este caso nos damos cuenta de que Bolívar no se aparta de lo político. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Sin embargo, hay que decir lo siguiente. Bolívar no está muy contento con lo que viene ocurriendo en política y lo que viene ocurriendo con los congresos desde 1819. Bolívar no queda satisfecho con la decisión que se toma en 1819 de no aceptar su poder moral, sus censores, el Senado vitalicio y hereditario, porque debía ser hereditario para que fuese la base de la República. Por ello, cuando se está dando en paralelo el 18 de mayo, se inicia la discusión sobre centralismo, federalismo y gobierno representativo en la Villa del Rosario de Cúcuta, Bolívar le dice a Alejandro Osorio en una carta, Alejandro Osorio, diputado por una provincia neogranadina en el Congreso, le dice: sobre negocios extranjeros, de Hacienda, de Justicia y de Interior, no espere usted que yo me mezcle en nada. Si algo indico es como un simple ciudadano, estando resuelto a no mandar más un Estado en que todo va contra mi sentir. Estoy, como se dice, aburrido con lo que se habla, piensa, escribe y hace. Con esto he dicho usted todo.
No puedo ser ciudadano de Colombia, con cuyas leyes no me conformo. He presentado un proyecto de constitución que no se aprobó. Aquel proyecto era mi condición para ser ciudadano de Colombia. No habiéndose adoptado, estoy cierto de que no habrá estabilidad política ni social, y añado que aquel mismo proyecto no contiene todo lo que yo pienso que se requiere para asegurar nuestra existencia. Es decir, la aprobación del Senado vitalicio en Angostura no había complacido a Bolívar. Bolívar quería su proyecto aprobado completamente, el proyecto de 1819. Por supuesto, también podría entrar acá lo relativo al poder moral. Entonces Bolívar no está conforme con la constitución de Angostura del 19. ¿Iba a pasar algo distinto en Villa del Rosario? Era lo que estaba esperando Bolívar, aunque no tenía muchas esperanzas al respecto. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. El 4 de junio, el Congreso de Villa del Rosario adopta el gobierno popular representativo como parte de la ley fundamental de Colombia. Y luego esto también se plasmaría en la Constitución de 1821. Días después, Bolívar, mientras está desarrollando lo referente y dando órdenes para la campaña de Carabobo, que terminaría en la batalla de Carabobo, le escribe a Santander lo siguiente. 13 de junio, le escribe esto. Por aquí se sabe poco del Congreso y de Cúcuta. Se dice que muchos en Cundinamarca quieren federación, pero me consuela con que ni usted, ni Nariño, ni Sea, ni yo, ni Páez, ni otras muchas autoridades venerables que tiene el Ejército Libertador, gustan de semejante delirio. Esto lo subrayo porque nos damos cuenta de que Bolívar estaba muy atento a las aficiones políticas de los soldados y militares, de los oficiales y también de los civiles. Entonces Bolívar no solamente está atendiendo lo militar, también tiene un ojo puesto en lo que pasa en lo político y en Villa del Rosario de Cúcuta. Por fin han de hacer tanto los letrados que se proscriban de la República de Colombia, como hizo Platón con los poetas en la suya. Esos señores piensan que la voluntad del pueblo es la opinión de ellos, sin saber que en Colombia el pueblo está en el ejército porque realmente está y porque ha conquistado este pueblo de manos de los tiranos, porque además es el pueblo que quiere, el pueblo que obra y el pueblo que puede. Vamos a dejarlo hasta allí porque es suficiente, ¿no? Para saber qué es lo que está pensando Bolívar, no acerca, no de cualquier pueblo y de cualquier diputados, sino de aquellos diputados que siguen apostando por la República Federal para constituir a Colombia y con la cual él no está de acuerdo de ninguna manera. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces tenemos acá que se da una doble contienda en 1821, una de carácter militar que ya ha sido trabajada en otros eventos y de forma excelente, pero también una política, que es lo que está pasando en Villa del Rosario de Cúcuta, de la cual dependería las decisiones que iba a tomar el Libertador luego de lo ocurrido en Carabobo. Debo decirles que para ese Congreso de Villa del Rosario de Cúcuta hubo 28 diputados venezolanos de nacionalidad venezolana, no necesariamente que hayan ido como representantes de acá. De esos 28 diputados venezolanos que fueron elegidos o participaron en el Congreso, hubo 5 intervenciones cuando se debatió la cuestión de la forma de gobierno para Colombia. Y todos estuvieron a favor del centralismo, gobierno representativo, no democracia. Mientras que algunos diputados granadinos quisieron agregar el cognomento de democracia en la definición de la forma de gobierno de Colombia, ningún venezolano la mencionó, ni siquiera la mencionó. No quería que aparecieran la democracia ni como adjetivo ni como sustantivo en la ley o en la constitución. Esto es una señal importante acerca de las ideas que tenía cada partido. Para el siguiente punto, aquí punto adicional. ¿Qué tenemos acá entonces? Tenemos lo siguiente. Ah, disculpa, ¿podríamos volver a la anterior? Muchas gracias, sí. Faltaba un punto aquí al final. Gracias. ¿Qué tenemos? Que de esos 5 diputados, 2, Gual y Zárraga, Gual representante por Cartagena, Zárraga por Guayana, hablan a favor del centralismo y del gobierno representativo. Pero aparte de ellos 2, las otras 3 intervenciones de las 5 fueron de Peñalver, Méndez y Briceño. Los mismos que en Angostura
habían estado a favor de la República Central, de la ausencia de la democracia en alguna mención de la forma de gobierno, y además de las magistraturas vitalicias y hereditarias, aunque en Villa del Rosario de Cúcuta no se atrevieron a tanto. Sin embargo, Antonio María Briceño dice algo que es realmente impresionante, sorprendente para lo que había sido la trayectoria política venezolana. Allá en Villa del Rosario, en el Congreso, él dice que él ama la monarquía constitucional, pero que no la cree practicable para Colombia, por eso se inclina por una república central. Pero es la primera vez, la primera y única hasta ahora que he podido ver en que un revolucionario venezolano dice que ama la monarquía constitucional. Entonces aquí vemos que tres de los del partido de Bolívar fueron los que más abogaron por sus ideas en la discusión y en la deliberación del Congreso de Villa del Rosario. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Cuál fue el desenlace? Un desenlace negativo para las miras de Bolívar y su grupo. Y yo simplemente voy a hacer la lectura de tres cartas entre Santander y diputados del Congreso. Dicen en la primera, Alejandro Osorio. Gracias, profesora, por la indicación. Den lugar a usted a reelección en la magistratura. Si sale un gobernante bueno, es un dolor perderlo porque la ley lo prohíba. En el norte, los más republicanos que conocemos, hoy mismo ha sido reelecto Monroe por 4 años. Es decir, Santander le dice a Osorio, tienen que hacer un intento porque se establezca la reelección, pero no habla por ningún lado o no habla en ningún lado de vitalicio y hereditario, de cargos vitalicios y hereditarios. Le dice Azuero, Vicente Azuero a Santander en este caso. Soy de la Comisión de Legislación y Constitución y estoy apresuradamente redactando un proyecto para que lo examine y rectifique toda la comisión y después pasarlo al Congreso. Tengo a la vista el proyecto original que presentó el general Bolívar al Congreso de Guayana y una multitud de constituciones que anda revisando y copiando. Tenía la constitución, al menos el proyecto de Bolívar de 1819. ¿Pero en qué quedó eso? En nada. Porque Restrepo le dice a Santander, el proyecto de constitución de Colombia se presentará al Congreso dentro de 3 días, presido a la comisión que lo ha formado. El fondo es tomado de la última constitución del Congreso de Venezuela. El Senado durará 8 años mudándose por mitad. Es decir, un retroceso peor para la idea bolivariana de república y de su grupo. Porque en Angostura, en la constitución de 1819, había sido admitido el Senado vitalicio, más no hereditario, pero aquí ya ni siquiera el Senado es vitalicio. Pasemos a la siguiente lámina. Entonces, ¿qué tenemos? Que la conjunción de la victoria militar en Carabobo y el resultado político de la Villa del Rosario de Cúcuta dejan a un Bolívar obsesionado con liberar el sur. Bolívar sabe, y por supuesto no lo sabe en ese momento, pero luego recibirá la información certera de lo que ocurrió, que en lo político por ahora no había mucho que hacer. Entonces decide abandonar su grupo, decide abandonar su partido, dejarlo a un lado. Y días después, en agosto de 1821, podemos ver en una carta dirigida al general San Martín, libertador del sur de Chile, dice, mi primer pensamiento en el campo de Carabobo, cuando vi mi patria libre, fue vuestra excelencia, el Perú y su ejército libertador. Entonces, ¿qué tenemos acá como resultado? Bolívar sabe que en política no puede cambiar muchas cosas, pero en lo militar sí, y por eso se obsesiona con liberar el sur. Entonces, la mezcla de ambos hechos, del hecho militar y del hecho político, nos permiten ver un Bolívar que se cree capaz de terminar de completar la liberación del continente, pero no ha podido hacer mucho para que se instaure la república que desea en Villa del Rosario de Cúcuta, ni en Angostura ni en Villa del Rosario de Cúcuta. Entonces, en el sur encontrará un nuevo espacio para hacer sus planteamientos políticos. Más adelante, cuando haga la propuesta boliviana del proyecto de constitución para Bolivia. ¿Por qué entonces hablar de una victoria y tres repúblicas? Porque la victoria de Carabobo no solamente condujo fue un paso importante en la liberación de Nueva Granada, Quito y la propia Venezuela en cuanto al exterminio de
de las tropas españolas que quedaban todavía acá o la eliminación de esas fuerzas españolas, sino que además la victoria de Carabobo y el resultado político de Cúcuta, esa contradicción que hay entre las ideas de Bolívar y el resultado que aparece en la Constitución de Cúcuta, lleva a que, o causa, mejor dicho, que el partido de Bolívar quede descabezado momentáneamente. Su líder, su jefe, el hombre que lideraba y coordinaba las acciones y sugería y recomendaba al grupo partidario del gobierno representativo, la República Central e Indivisible, y las magistraturas vitalicias y hereditarias, se va, y se va lejos. Y nosotros podemos notar la desesperación de Peñalver, de Pedro Gual, de José María del Castillo y Rada de Nueva Granada, y otros aficionados a las ideas de Bolívar, que compartían las mismas ideas que él. Vemos la desesperación después de agosto, entre agosto y noviembre de 1821, en una serie de cartas que, sobre las cuales podría hablar luego, porque ya se me acaba el tiempo, y voy a dejar mi presentación hasta acá. Muchas gracias. Entonces, a final de cuentas, todo esto que ocurre acá le abre el paso entonces a una tercera idea de república, que era la República Federal. Pero de eso no voy a hablar ahorita porque ya se me está acabando el tiempo. Entonces quedo atento a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Fue una muy buena ponencia para poder comprender cuál era la problemática política que estaba en torno a todo esto, ¿no? Porque mientras se batallaba en Carabobo, se habían desenvuelto antes procesos políticos y luego también que forman parte de la consolidación de ese proceso que había fortalecido naturalmente el triunfo en la batalla de Carabobo. Entonces nos ha delineado un ambiente político que es contradictorio, que es conflictivo, que tiene muchas contradicciones e incluso muestra la figura de Bolívar en su problemática y su interés por extenderse hacia el sur en la lucha. Bien. Ahora vamos a proseguir entonces con Jessica Guillén, a quien voy a presentar. Jessica Pamela Guillén, ella es licenciada en Historia de la Universidad de los Andes, magíster en Historia de las Américas de la Universidad Católica Andrés Bello, y actualmente está cursando el doctorado en Historia de esta universidad. Tiene experiencia de trabajo de archivo con la Fundación Raúl Menca de Leoni, además de tener publicaciones nacionales e internacionales, como, por ejemplo, Miradas de la Guerra Fría, Estados Unidos, en los trazos de Carlos Rangel y Eduardo Galeano, que está inserto en un trabajo que había coordinado Alejandro Cardoso Buscategui. Luego tiene también un trabajo que forma parte de... No, perdón, este trabajo forma parte del que coordinó Alejandro Cardoso, que es Guerra Fría, Política, Petróleo y Lucha Armada, Venezuela en un mundo bipolar. Como era muy extenso, me había confundido. De modo entonces que ella, en Miradas de la Guerra Fría, Estados Unidos, los trazos de Carlos Rangel y Eduardo Galeano. Muy bien. Y luego tiene otro trabajo, Mirando al Norte, Estados Unidos en la mirada del peregrino venezolano Ramón Camacho, que fue publicado en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia. El tema que nos va a desarrollar es un bicentenario para una educación crítica. Pamela, tus palabras. Bueno, muy buenos días. Para mí es un gusto estar compartiendo este espacio con historiadores de la talla de la profesora Catalina Banco, con Esther y con Luis Daniel Perrone, y obviamente es una maravilla tener esta oportunidad para reflexionar, ¿no?, sobre un tema tan importante. Le agradezco también el espacio a la Cámara de Comercio y bueno, a Adriana Borrego por toda su ayuda y todas sus atenciones, ¿no? Me voy a tomar estos minutos para hacer una reflexión muy personal que está conectada con el Bicentenario, con este Bicentenario y con la educación, lo que representa para la educación, ¿no? Pues, la siguiente lámina, por favor. Entonces, bueno, yo voy a comenzar, antes de presentar algunas ideas relacionadas con esto, voy a presentar algo que dijo
en Marc Ferro, en su obra Cómo se cuenta la historia a los niños en todo el mundo, él decía lo siguiente: no nos engañemos, la imagen que tenemos de otros pueblos y hasta de nosotros mismos está asociada a la historia tal como se nos contó cuando éramos niños. Ella deja su huella en nosotros para toda la existencia. Sobre esta imagen, que para cada quien es un descubrimiento del mundo y del pasado de las sociedades, se incorporan de inmediato opiniones, ideas fugitivas o duraderas como un amor, al tiempo que permanecen indelebles las huellas de nuestras primeras curiosidades y de nuestras primeras emociones. Fin de la cita. Siguiente lámina, por favor. Cuando nosotros leemos lo que dice Ferro en esa obra tan importante, ¿no?, que nos puede acercar a lo que pudiera representar la enseñanza y de la historia en diferentes sociedades, cómo se acerca a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, cómo se acercan a la enseñanza, al pasado, nosotros podemos hacer un ejercicio de reflexión sobre lo que sucede en Venezuela, ¿no?, con el proceso educativo en el que se ven inmersos nuestros estudiantes y nos vemos inmersos nosotros como historiadores y educadores, ¿no? Entonces, una de las cosas más, digamos, empiezo por lo preocupante. Cuando abordamos la independencia desde el punto de vista educativo, nosotros nos podemos dar cuenta del uso y abuso político de la historia, y vuelvo a citar a Ferro: controlar el pasado ayuda a dominar el presente, a legitimar dominaciones e impugnaciones, ¿no? Uno se da cuenta cuando estás haciendo el ejercicio de reflexión en aula, cuando estás haciendo un ejercicio de investigación para acercar a los estudiantes a los diferentes procesos y a los diferentes hitos históricos y procesos históricos, que muchas fuentes, que muchas, y el fuentes me refiero principalmente a los textos escolares, por ejemplo, tienen en su discurso una historia militante. Pero no solo los textos escolares forman parte de un escenario global en donde obviamente está el poder, ¿no?, proyectando visiones sobre lo que ha sido el proceso histórico e intentando conectar el pasado con el presente para legitimarse. Entonces, en ese proceso de intentar legitimar los sucesos del presente, tergiversas se pueden dar y se han dado, lamentablemente, tergiversaciones sobre los hechos del pasado. Y tomo la independencia de Venezuela porque, bueno, evidentemente es un proceso importantísimo de nuestra historia y ha sido utilizado y reutilizado a lo largo de nuestra historia muchas veces por diferentes gobiernos hasta el día de hoy. Hoy lo podemos vivir en todo el proceso de conmemoración de la batalla y, bueno, de toda la campaña de Carabobo. Vemos una historia militante, una historia que divide entre héroes y villanos, una historia que no se trata de entender, de analizar el proceso y a los diferentes actores que en él actúan con sus diferentes visiones, sino más que todo una historia que plantea todo como en blanco y en negro, digamos. Siguiente lámina, por favor. Entonces, bueno, como les decía, está uno de los ejemplos de esta visión en blanco y negro, de esta visión muy influida por la visión política de ciertos sectores, ojo, es la colección Bicentenario, ¿no? Lo tomo como un ejemplo más reciente, ¿no? Y también por el impacto que han tenido los libros de la colección Bicentenario. Todos sabemos que la colección Bicentenario es una colección que está en versión en físico y también en digital. Con la actual situación del país, obviamente muchos educadores no tienen, digamos, los elementos, recursos en físico, libros o la asistencia suficiente para contar con documentos, con fuentes para acercarse a los estudiantes, y muchas veces recurre a la web. Y uno de los libros, algunos de esos libros que están habilitados en la web de forma gratuita son precisamente los de la colección Bicentenario. Entonces, cuando están completos en la web, y si uno los revisa, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, el caso de los libros de primer año, Historia de Venezuela, o el de tercer año, que trata de la vida de Bolívar, lo que antiguamente se llamaba Cátedra Bolivariana, uno se da cuenta de esa construcción en blanco y negro, en muchos sentidos. Por ejemplo, la idea del proceso independentista solo y prácticamente con la figura de Bolívar, ¿no? Se mencionan algunos actores que forman parte del proceso,
algunos militares, algunos civiles, pero Bolívar es la figura sempiterna en todo el escenario. Cuando se trata de los realistas, se aborda con más superficialidad, o se les trata como, digamos, los villanos del proceso, ¿no? No se ahonda en las visiones que podían existir, en las circunstancias que tuvieron que enfrentar también, en quiénes conformaron en los diferentes momentos de la independencia, quiénes conformaron al bando realista, en qué momento hay procesos de cambio de postura política, de postura. Entonces, se da una visión muy sesgada del proceso, y esa visión, obviamente por las circunstancias que tenemos, es la que le llega a muchos, a millones de estudiantes y a miles de profesores. Muchos profesores son conscientes de este proceso, pero bueno, digamos que si disponemos solo de este recurso para acercarnos a los estudiantes con diferentes niveles de situación económica y social, estamos hablando de una situación muy compleja, porque nuestros estudiantes están aprendiendo una historia parcial, una historia que no reflexiona sobre todos los elementos que estuvieron realmente inmersos allí, ¿no? Entonces, esa construcción del héroe, también se da a partir del análisis de los discursos y se insertan citas, se insertan algunos fragmentos de fuentes, pero se sacan de contexto. Entonces nuestros estudiantes entienden la categoría pueblo de otra manera, entienden la categoría centralización de otra manera. El profesor Perrone hablaba de la palabra centralización, a la categoría centralización, y a veces la gente la entiende como dictadura o la entiende de otras maneras, ¿no? Y así vamos, tergiversando diferentes conceptos porque no se analizan a partir de los elementos de contexto. Siguiente, por favor. Entonces, evidentemente, estos son solo algunos ejemplos. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos de otra manera? Bueno, evidentemente el análisis crítico es fundamental, por eso, y esto no solo lo estoy diciendo yo, esto es todo esto lo hemos venido diciendo durante los últimos años diferentes especialistas de diferentes sectores sobre la necesidad de una educación crítica, ¿no? No solo para ahorita por el tema de la batalla de Carabobo, pero es todo el proceso histórico venezolano y bueno, en el caso particular de la independencia. Siguiente lámina, por favor. Entonces, más allá de siguiente lámina, por favor. Más allá de la situación que acabo de mencionar, algunas situaciones muy superficiales que acabo de mencionar, ¿cómo podemos hacer nosotros historiadores y educadores, ¿no? Que estamos en ese proceso, algunos a nivel universitario y, por ejemplo, en mi caso, que estoy con jóvenes entre 13 y 18 años, ¿no? Analizar el proceso histórico, analizar las batallas, analizar las campañas, todas estas acciones de carácter bélico y, como decía el profesor Perrone, político, como parte de un proceso, no como algo aislado. Analizar también la historia militar con postulados que vayan más allá de lo tradicional. En este sentido, yo celebro especialmente que nosotros hemos podido encontrar a lo largo de los últimos años y ahorita en los últimos días hemos tenido la oportunidad de escuchar a diferentes especialistas. Por ejemplo, Rabinovich decía en estos días salir de la idea de entender la batalla como un juego de ajedrez y entenderla como un fenómeno social, la independencia como parte, como un fenómeno social, como elementos que en un proceso en el que hay elementos culturales, no solo militares, pero incluso el tema militar con tratar de analizarlo a través de las nuevas perspectivas, ¿no? Entonces, abordar una historia en tiempo y espacio. Yo hablo de no hay batallas aéreas en el sentido de analizar, hacer un análisis histórico y espacio, obviamente, de tiempo y espacio de cada uno de estos procesos que involucran a la independencia. Y en este sentido, también cito a Gonzalo Pulido, que hablaba de, bueno, en su tesis de magíster, habla de reflexionar sobre la existencia de perspectiva de acuerdo al rango, lugar y visión. Como nosotros tenemos esa visión de la historia a partir de lo que piensan los líderes, nosotros generalmente concebimos a la independencia a partir de esas miradas de los documentos de Bolívar, por ejemplo, seguimos con Bolívar, ¿no? La visión de esas grandes figuras,
y no concebimos que dentro de ese bando republicano o de ese bando realista hay múltiples miradas. Entonces, en esas múltiples miradas, obviamente, no consultarlas o no tratar de analizarlas, nos da un escenario mucho más pequeño del que realmente fue. Siguiente lámina. Entonces, obviamente, para seguir acercándonos a este análisis de la mano de especialistas, de la mano de nuevos análisis, nuevos procesos de investigación y nuevos procesos de docencia crítica, es fundamental el pensamiento crítico y el análisis de la mano de otras disciplinas, de otras áreas del saber que nos pueden ampliar las perspectivas, ¿no? Siguiente lámina. En este sentido, me parece muy importante tomar un fragmento es presentado por Lucien Febvre en Combates por la Historia, que dice así: los hombres son el objeto único de la historia, de una historia que se inscribe en el grupo de las disciplinas humanas de todos los órdenes, de todos los grados, al lado de la antropología, la psicología, la lingüística, una historia que se interesa por cualquier tipo de hombre abstracto, eterno, inmutable en su fondo y perpetuamente idéntico a sí mismo, sino por hombres comprendidos en el marco de las sociedades que son miembros, ¿no? Esta historia plural, esta historia que incluye a los diferentes actores, pero no en un ánimo, como decía, de esa historia que trata de ver el todo y lo particular al mismo tiempo, a partir obviamente del ejercicio de análisis de las fuentes disponibles, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Entonces, afortunadamente nosotros en los últimos tiempos hemos tenido más acceso a diferentes fuentes, no solo a los libros y a la historiografía reciente, sino a las fuentes de la época, ¿no? Se han digitalizado, no solo en Venezuela, sino en diferentes partes del mundo, documentos principalísimos para poder analizar diferentes procesos históricos. En el caso de la independencia podemos, obviamente falta mucho por digitalizar, falta mucho por acercar al público en general, pero bueno, podemos ir haciendo, ya existe, ¿no? Ya existen obras digitalizadas para poder acercarnos. Entonces nosotros podríamos revisar como docentes, acercar a nuestros estudiantes a cartas, a testimonios, a memorias, a relatos de viajeros, grabados, discursos, manifiestos, bueno, lo de las partes de batalla es más complicado, pero bueno, forma parte también del proceso de análisis, lo decía el profesor Fernando Falconen hace unos días, que por cierto fue el tutor de Gonzalo Pulido en su tesis de magíster, que está en línea, pueden consultarla también para ver esa nueva visión con respecto a la campaña de Carabobo. Entonces nosotros podemos acercar a nuestros estudiantes también críticamente a través de esas fuentes, de las fuentes de la época, ¿no? Siguiente lámina. Obviamente con una guía docente, una guía crítica, una guía asesorada, porque nuestros estudiantes no tienen los instrumentos y los elementos para acercarse con él. Ahí estamos nosotros haciéndoles entender o acercándolos, mejor dicho, como guías en el contexto de la época. Entonces, bueno, acá se unen en esta idea de pensamiento crítico y una educación crítica. Obviamente nos unimos todos, los historiadores, los educadores que somos, las escuelas, los colegios, la universidad, la academia, el sector público y privado. Por eso es tan valioso estos espacios que tenemos para conversar, para unir alianzas y poder fomentar una construcción y una elaboración, digamos, distinta, intentando, bueno, librarnos de esas imágenes que han tratado de imponerse sobre un proceso histórico muy complejo, con muchos elementos, con muchas intervenciones, obviamente. Entonces, en este sentido, por ejemplo, valoro mucho la labor que han hecho investigadores, como los dos investigadores que tenemos acá presentes, Luis Daniel y Esther, que también tienen obra del siglo XIX, la profesora Catalina Banco, historiadores como la profesora Inés Quintero, Carole Leal, el profesor Edgardo Mondolfi, el profesor Fernando Falcón, Elias Piniturrieta, el profesor también Germán Carrera Damas, profesores de las diferentes universidades en los Andes, en el Zulia, aquí en Caracas. Hay todo un proceso de resistencia en el sentido de la crítica, ¿no? Vamos a seguir trabajando con la crítica y esa investigación crítica puede llegar al público general y obviamente al público general en los diferentes niveles. Pero hablando de nuestra educación
secundaria, por ejemplo, y la educación primaria, obviamente necesitamos seguir haciendo cápsulas que puedan ser cercanas para nuestros estudiantes, porque esos muchachos que están formándose en este momento, luego van a salir de bachillerato, van, una parte puede ir a la universidad, pero obviamente en todo, y los que no van a la universidad, todos necesitan una conexión con el pasado, que no sea un pasado tergiversado, sino una conexión con un pasado complejo, que los ayude a entender cómo ha sido el proceso de la Venezuela en el tiempo. No una Venezuela que pasó por un oscuro periodo colonial, sino entender, por ejemplo, el periodo colonial, entender el proceso de la independencia y todos los fenómenos que se dieron en paralelo durante ese tiempo. Entender cómo fue el trabajo para cimentar las bases de la República. Entonces, este proceso es fundamental desde mi punto de vista para que nosotros podamos tener ciudadanos críticos, ciudadanos conscientes, ciudadanos que sepan que tienen que tener una mirada crítica de su pasado y de su presente. Y obviamente una visión que apueste, ¿no?, al pensamiento crítico, a la autonomía y a la construcción de un país. Entonces, por eso me parece tan fundamental esta unión entre los diferentes sectores, esta unión en pro de una educación plural y una educación crítica y una educación que nos acerque, bueno, a una juventud que aprecie su proceso histórico, de dónde viene, que aprecie y haga análisis de su presente y, bueno, tenga unas visiones mucho más amplias de lo que puede... de las decisiones que puede tomar, ¿no?, respecto al futuro. Muchas gracias. Que no necesite hacerte... Bueno, una parte no sé si se escuchó porque reconecté el audio. Gracias, Jessica. Ha sido muy breve, muy concreta y concisa. No hizo falta un tiempo adicional. Muy interesante porque nos ha mostrado, Jessica, toda una visión que está manipulada, que está tergiversada en buena parte, descontextualizada con respecto a las figuras, sobre todo a las figuras. Entonces se estigmatizan determinadas figuras para glorificar otras y hay toda una manera de transmitir a través de la vía política y llevarlo al plano de la educación oficial, que evidentemente significa un verdadero problema porque se están transmitiendo valores que no son los reales, sino que se están distorsionando. Aquí había algo, vamos ahora, voy a formularles algunos planteamientos, algunas aclaratorias para que nos indiquen. Aquí hubo en un chat... se solicitó, perdón, aquí, el chat, se solicitó la idea de conseguir unos micros y relatos para montar un audio en radio el día principal, que es el 24 de junio. Entonces, Adriana va a hacer el favor de conseguir, de ver qué es lo que puede conseguir para ayudarlo. Me gustaría hacer algunas preguntas a los ponentes. Empezaría por Esther, que fue la primera. Tú hiciste un panorama excelente sobre todo lo que fue ese contexto europeo, ese contexto mundial, mientras aquí se desarrolla ese proceso de luchas. Si pudieras ampliar un poco, porque claro, el tiempo te constriñe demasiado y es difícil, ¿no?, explicarlo todo. Lo que significó el Congreso de Viena, ¿no?, para América, cómo se formaron esas fuerzas y de qué manera pudieron haber afectado el proceso de independencia, de no mediar otras circunstancias que lo impidieron. ¿Pudieras hacernos un poquito de ampliación en ese sentido?
Sí, cómo no, profe, seguro. Fíjense, el Congreso de Viena y la política que se plantea a partir de 1814, 1815, va a ser un poco la bandera de lo que va a caracterizar entonces a la política internacional europea. En el contexto de lo que son las revoluciones liberales que tienen lugar en América, los procesos de independencia, ya incluso 1820, 21, 22, se había incluso pensado en la posibilidad de una potencial intervención que reforzara en buena medida lo que eran las bases del frágil Estado español. Pero este proceso no se concretó. Tenemos que recordar que a lo largo de 1820, por ejemplo, con el desarrollo del trienio liberal, se produce en el marco de lo que es el principio de intervención una invasión desde Francia hacia España dentro de lo que se conoce como los 100.000 hijos de San Luis, que es un término muy, muy ultramontano. Son los 100.000 hijos del rey canonizado francés, una representación de lo que es el monarca medieval en el compromiso de lo que son los reales valores del espíritu de la restauración. Es un hombre es una declaración de plan. Y precisamente ese proceso de pacificación que se da entonces en España, pues se aspiraba a poderlo trasladar a lo que fue el continente americano, es decir, la idea de armar una suerte de expedición que pudiera llegar al continente y de esa manera pudiera frenar los levantamientos, pues se quedó básicamente en un proyecto. En el contexto de esto, incluso 1823, tenemos un punto interesante que tiene que ver con los Estados Unidos. Y lo que tiene que ver es una reacción precisamente a esa iniciativa conservadora que parte desde Europa. Esa declaración que se hace en el mensaje al Congreso estadounidense a finales de 1823 es lo que conocemos luego como la doctrina Monroe, es la idea de América para los americanos, en el sentido de no vamos a permitir en este espacio intervención entonces de estados que no sean efectivamente americanos. En un primer momento, Reino Unido, ya con un gabinete más liberal, con Canning incluso al frente de lo que son los asuntos exteriores, George Canning, habían pensado en un primer momento en hacer una declaración conjunta, pero luego es interesante cómo Estados Unidos en ese momento pues mueve los hilos para que la declaración que debía ser bilateral se convierta en una declaración unilateral, es decir, el presidente James Monroe. Por supuesto, la consigna de América para los americanos de 1823 no es ese principio de intervención en el marco imperialista que luego sí va a ir evolucionando a lo largo del siglo, por supuesto en el contexto de ese desarrollo y crecimiento que va a tener Estados Unidos a lo largo del siglo, especialmente después de la guerra de secesión, o sea, la guerra civil entre el norte y el sur. Pero sin duda es interesante para entender ese espíritu conservador, porque incluso si nosotros vamos un poquito más allá, esa expedición de Morillo en el año 15, ese termina siendo precisamente el corazón de lo que luego va a ser el ejército que se enfrenta al bando patriota en 1821. Es un contingente que está inspirado y está, pues, y lleva la bandera precisamente de lo que es la restauración. Y es muy valioso en el contexto del evento que estamos haciendo. Ay, gracias por una aclaratoria interesante, pero lo pudiste ampliar, ¿no? Porque a veces uno se tiene que limitar mucho en las exposiciones. Y Luis justamente quedó con la idea de que podía expresar algo más, sobre todo en torno al problema del pluralismo. Entonces me gustaría que pudieras desarrollarlo. ¿Y cuál es tu visión sobre Mariño? Que me quedaron como intriga, tu visión sobre Mariño y el problema federal, ¿no? Sí, muchas gracias por esta oportunidad de poder ampliar las ideas, profesora. Y también, por cierto, quería disculparme con quienes nos escuchan y nos ven en este momento, porque al momento de enviar la presentación, algunas palabras allí se desconfiguraron. Entonces, bueno, tal vez tuvieron unas pequeñas dificultades para leer algunas partes de mi presentación. Era algo inesperado, en verdad no pensé que podía ocurrir algo así y es mi culpa, porque no preveí que podía pasar eso. Entonces, bueno, con respecto a lo que comenta, profesora, efectivamente,
quisiera ahondar un poco más sobre la cuestión de la República Federal y quisiera enfatizar tres cuestiones, tres aspectos. En primer lugar, esta idea que se maneja historiográficamente en libros, por ejemplo, como el de José Gil Fortuny, en la Historia Constitucional de Venezuela, un clásico, de que al parecer, después de 1817 y aquel mal llamado Congresillo de Cariaco y la concentración del poder militar y político en Bolívar, desapareció por completo la aspiración federalista. Es errónea, resulta errónea. El federalismo no desaparece y el intento de adueñarse del poder por parte de los orientales federalistas se manifiesta de nuevo en la propia Angostura, cuando en medio de una situación muy extraña nombran a Arismendi como vicepresidente de la República. Entonces, la ambición federalista no desaparece del todo en el mapa político venezolano. A veces queda un poco fuera del radar, porque efectivamente Bolívar es el líder político y militar máximo en algún momento, pero eso no quiere decir que los federalistas abandonen por completo sus ideas. Es más, uno cuando revisa la diatriba que se desarrolló en Angostura y luego en Villa del Rosario de Cúcuta, uno se encuentra con personalidades que todavía no están dispuestos a aceptar la propuesta bolivariana ni la propuesta de su partido. Entonces, en primer lugar eso. En segundo lugar, el hecho de que Bolívar quede decepcionado por el resultado político de Villa del Rosario de Cúcuta y también había quedado decepcionado por el resultado en Angostura y su ida al sur para comandar las tropas en el sur y terminar la liberación del continente abrió el espacio de nuevo a los federalistas y eso era lo que quizás lo que me faltó enfatizar en el tiempo que tuve de la presentación. Le abre el espacio de nuevo a los federalistas porque el grupo que rodeaba a Bolívar se queda sin su líder, sin su jefe político. Le pedían recomendaciones, consejos, qué debemos decir en el Congreso. Eso aparece en el epistolario de la época. Bolívar se desentiende de ellos, no atiende ningún ruego para que se vaya a Cúcuta ni se quede en Nueva Granada asumiendo la presidencia. No quiere saber nada de eso. Y al irse al sur, por supuesto, los federalistas quedan de nuevo con el campo abierto, al menos en la antigua Venezuela, para exponer sus ideas. Y por eso en 1821 se da una protesta contra la Constitución de Cúcuta a finales de 1821 por la municipalidad caraqueña, que aunque no habla de federalismo en esa protesta, luego al año siguiente queda en evidencia que era lo que estaba detrás de todo este movimiento de crítica a la Constitución de Cúcuta. Los federalistas asoman la cabeza apenas iniciando el año de 1822. Y en tercer lugar, Mariño. Y esto es un punto importante, porque así como Bolívar es el jefe visible en lo político y lo militar de los centralistas, así lo es Mariño para el bando federalista. Mariño es el jefe militar al cual se apegan los federalistas en distintos momentos de esa historia de la independencia. Y lo hacen en Cariaco, por ejemplo. No se puede entender la iniciativa de Cariaco sin el aporte de Mariño y sin la presencia de Mariño como jefe de tropas y también como político, porque aquí hay un problema que vale la pena mencionar. Esta cuestión de militares y civiles, la distinción es estricta entre militares y civiles. En la época de la independencia, todos se conciben como ciudadanos. El militar y el civil son ciudadanos y como ciudadanos se piensan con derecho a participar en lo político. Y cierro con esto. Militares y civiles. El mejor ejemplo de desprendimiento político que había dado un republicano en las revoluciones políticas modernas había venido de un militar, de George Washington, que a lo mejor no era militar de carrera, pero había sido militar durante la guerra. George Washington es la mayor muestra de desprendimiento hacia el poder. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Entonces, Mariño no es un militar, no es un militar, es un ciudadano. Y por eso se cree con derecho a participar en la política y por eso en distintos momentos de su trayectoria expresó su afición por el federalismo y lo demostró.
Entonces, es lo que puedo decir sobre esto. Gracias por la oportunidad. Gracias. No, claro, muy interesante, porque incluso Parra Pérez, Caracciolo Parra Pérez, es una buena parte de haber sido un estudioso máximo de Marín, ¿no? Él siempre indicó que el problema no era finalmente de militares y civiles, porque nosotros en nuestra interpretación le asignamos a ese pasado el concepto que hoy tenemos de militares y civiles. En ese momento no había una casta militar como tal, porque los militares se hicieron militares en la guerra, se hicieron soldados en la guerra. Entonces ahí yo coincido plenamente contigo, ¿no?, en esa apreciación, porque es muy importante, ¿no? Y eso se ha tergiversado mucho. Sí. En la época, ¿no? No solamente en el presente, sino que en la época también fue tergiversado. Claro. Sí, ¿no? Mariño tiene una participación muy importante y el federalismo fue algo como menospreciado. Es decir, sí, considerado la máxima alternativa política maravillosa, ideal, pero inaplicable. Pero, bueno... inaplicable por quienes tenían ambiciones muy personalistas y más allá de las facultades que le competían. Bueno, gracias Luis por tu aclaratoria, porque tuviste la oportunidad de explicar un poco ese punto que te había quedado pendiente. Bueno, y en cuanto a Jessica, hay, bueno, toda esa idea del uso y abuso de la historia, plenamente de acuerdo. Realmente en los últimos tiempos hemos tenido muchos y demasiados ejemplos con respecto a cómo se han tergiversado los personajes, cómo también se ha volcado expresiones de un desprecio por el general Páez, por Santander incluso, que Santander es una figura muy controvertida, pero es necesario verla. El historiador no condena finalmente, sino que el historiador analiza, comprende, interpreta, reflexiona, pero no condena, no es juez, como muy bien lo indica Mark Bloch. Entonces, esa historia que tú planteabas, ¿no?, la de los héroes y de los villanos, esa es la cultura histórica que se ha sembrado en la educación tradicional, ¿no? Y es evidente que justamente los jóvenes historiadores, y algunos no tan jóvenes, deben tratar de desmontar, ¿no?, mostrando verdades, mostrando los blancos, negros y grises, y sobre todo los grises que tienen los personajes, que ninguno de ellos es una figura, digamos, perfecta, ¿no? Bolívar se lo ha personificado en todo, era Bolívar ecologista, Bolívar hasta Bolívar hasta feminista, creo, cuando sí, creo que le faltó ese aditamento, porque y precisamente él era bastante machista, como lo mostró Inés Quintero en el último artículo que publicó, ¿no? Cuando él decía cuál era el papel de las mujeres en todo esto, en que muestra que no es precisamente ningún feminista, además no correspondía con la época. Vamos a entendernos, este es un problema de época. Hay conceptos que están en ese periodo y conceptos que no corresponden. Entonces, realmente es muy interesante. Todo lo que dijiste sobre los discursos fuera de contexto. ¿Cuál crees tú que es en lo que más o menos tú has ido viendo? ¿Cuáles son los procesos que más se han marginado con esta historia que yo llamaría oficial, ¿no? Esa historia oficial, que hubo una historia oficial antes de este siglo XXI y ahora una historia oficial que fue mucho más terminante, mucho más rígida, mucho más inflexible, ¿no?, sobre determinados personajes. Bueno, ¿crees tú que hay algunos procesos que particularmente quedaron como marginados por estas tendencias actuales de manipulación de la historia y de abusar de la historia con fines políticos? Ok, bueno, por ejemplo, en el caso de la independencia como tal, uno se da cuenta, porque es que para poder hacer esta primera reflexión, por ejemplo, uno se pone a leer, digamos, los libros de texto que están disponibles para los muchachos, para los profesores. Uno se da cuenta, por ejemplo, una figura que usted acaba de mencionar, a José Antonio Páez, lo
lo aíslan y lo presentan como una figura que realmente no era trascendente. A mí uno ve, por ejemplo, la construcción que hacen de los realistas, y en uno de los libros, especialmente en el de tercer año, presentan algunas cortas biografías, pero los realistas son vistos como nada más un brazo del rey que no tiene pensamiento, que no tiene sentimiento, que no son, son máquinas, y son máquinas de matar solamente. O sea, ahí no hay más nada. Y los republicanos son, porque hablamos así, los republicanos, los realistas, y no hay más allá, ¿no? O sea, mencionamos a Antonio José de Sucre, mencionamos a diferentes figuras, pero nunca ninguna tiene la importancia y la relevancia, el genio que tiene Simón Bolívar en esa construcción histórica que se transmite a través de esos textos, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, por ejemplo, ese ejercicio que está haciendo la profesora Inés Quintero hace años, porque, por ejemplo, nos acerca a la historia de la mujer, pero no es la historia de la mujer porque es la mujer, y bueno, a través del presente y lo que nosotros estamos experimentando en el presente, tenemos que insertar o tenemos que forzar los contextos, no. La historia de la mujer en su tiempo. La mujer tenía un papel en su tiempo. Los pardos tenían una influencia, unas actuaciones, cada uno con su diferente alcance. Los esclavos, pero lamentablemente dentro de los realistas, ¿quiénes figuraban allí? O sea, todas esas ideas que han ido tergiversando nos dan un mapa muy diferente de un proceso histórico muchísimo más complejo. Entonces, lo malo es que nuestros estudiantes crecen y se hacen adultos pensando eso, y lo peor es que no es solo sobre la independencia. Y les voy a contar a ustedes y al público una experiencia muy personal. Hace poco, y con todo el siglo XIX y el siglo XX, por ejemplo, una parte de nuestro proceso histórico que es muy controversial y hasta el día de hoy tiene enciende muchos debates, estudiantes que no saben que Venezuela pasó por una lucha armada en los años 60, estudiantes que dicen que en los años 50 el bolívar valía más que el dólar, estudiantes, pero ¿saben qué es lo más alarmante? Que en las web hay 1000 páginas que dicen eso, 1000. Entonces, por eso hablo de la importante que es que todos nosotros nos unamos en este proceso. Las cápsulas que hace la profesora Inés Quintero en Instagram, que son tan interesantes, la publicación, seguir investigando. Lo que pasa, por ejemplo, les voy a traer otra a la independencia, Josefa Camejo. ¿Qué se ha dicho y qué no se dijo ha dicho de Josefa Camejo, ¿no? Lo que se está tratando de presentar sobre su lugar en el proceso de independencia, tiene todas las fuentes que respalden algunas afirmaciones recientes. Hay historiadores regionales, por ejemplo, historiadores que están actualmente trabajando en la Universidad de Los Andes, que están trabajando y revisando esos conceptos y la figura de Josefa Camejo, la figura de Euskadi y la figura, o sea, están tratando, y eso para mí es sumamente valioso. ¿Cuál es el problema? Que hay que buscar la manera que este conocimiento, el conocimiento que transmite el grupo en el que está el profesor Luis Daniel Perrone, el conocimiento que maravilloso que tiene Esther de todo el contexto global, que es otra cosa. Nuestros estudiantes piensan que la independencia está aislada del mundo. O sea, eso no existe. Nosotros no tenemos nada que ver con el resto del globo. Entonces, tienen que haber mecanismos que nos permitan acercar la historia a los jóvenes. Porque si no, obviamente vamos a seguir teniendo esa cantera que manejan un absoluto desconocimiento, con desconocimiento de los procesos históricos. E incluso voy a utilizar una palabra, incluso con fanatismo. Que es muy doloroso para nosotros. Yeah. Ay, gracias. No, es muy, muy interesante lo que has podido agregar, ¿no? En este momento. Gracias. Aquí hay un chat que se refiere a George Washington fue militar de carrera e incluso combatió en las tropas británicas. Se molestó cuando no le asignaron. Ya va, ya tengo que bajar. Cuando no le asignaron una posición de comando porque era americano.
Y luego continúa la misma persona, hay una colección de cuadernos Lagoven con las facetas de Bolívar. Hay incluso Bolívar conservacionista, sí, se le asignaron todas las virtudes. No había una virtud moderna, es decir, prácticamente la corriente ecologista nació con Bolívar también. Entonces, Fernando Villamil Castillo, que es el que hace estos comentarios. No sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna referencia a estos puntos que señala el participante. Aunque ya más o menos ya lo había aclarado Luis Daniel, ¿no? Sí, yo solo quisiera decir que, gracias a Fernando por sus comentarios, solamente quería decir algo con respecto a lo que él señala de Washington. Y es que a veces se me dificulta mucho situar a Washington como militar de carrera o no, porque sobre todo eso hay un debate, y además no soy historiador militar, entonces creo que un historiador militar lo podría precisar mejor. Pero hay algunos que entienden la carrera militar como la carrera que se realiza dentro de una academia militar y se está siempre acuartelado. Entonces, para algunos, lo que fue Washington, en cuanto a Washington, no hizo carrera militar, y tampoco Bolívar, y tampoco los distintos jefes de las revoluciones. Entonces, bueno, es un tema álgido en ese sentido. Bueno, realmente ha sido un evento muy, muy interesante, muy productivo, muy rico. Los jóvenes historiadores mostraron un conocimiento muy profundo, muy preciso sobre todos los temas que les tocó desarrollar. Muy interesante. Creo que fueron aportes realmente muy, muy significativos. Y me llena de orgullo que son colegas finalmente, pero jóvenes colegas que no están recién empezando, ya tienen una carrera realizada, pero que están trabajando, que están investigando, que están en esa lucha tan desigual que tenemos nosotros los historiadores para la búsqueda de la fuente, para poder acceder a ella con instituciones cerradas o no, ni siquiera por la pandemia, sino que son dificultades que son previas a la pandemia. Un esfuerzo muy grande el que realiza un historiador. Y nadie sabe que detrás de un artículo, detrás de un libro, hay un trabajo inmenso, a veces de años, de búsqueda de documentos, de construcción, de organización, de estructurarlo, cómo hacerlo, la redacción, en fin. Es un trabajo muy arduo y muy importante para poder aportar interpretaciones para que el público o los interesados puedan informarse y conocer mejor cuál fue ese pasado que ha devenido en este presente. Algo del pasado debe estar presente en las circunstancias actuales. Bueno, muchísimas gracias a los tres profesores, Luis Daniel, Jessica, Pamela y Esther, y me contenta muchísimo haber sido la moderadora de este, aunque no tuve que moderar nada porque no hubo ningún conflicto que me llevara a la moderación, pero realmente simplemente fue, digamos, conducirla de alguna manera. Entonces, un momento que creo que hay aquí un chat. Manuel González Maestre, Bolívar ha sido una personalidad adaptable para el beneficio de quien lo usa. Sí, exacto, adaptable. Todo. Una frase que dijo alguna vez, yo la transformo, puedo transformarlo en antiimperialista, en fin, todos los las consignas políticas se pueden adaptar a Bolívar, como se ha hecho en otros casos. Bien, muchísimas gracias entonces a todos, y gracias también a Adriana, que nos ayudó muchísimo, y a la Cámara de Caracas, que ha auspiciado este evento, que me parece muy, muy interesante y muy importante. Gracias a todos. Antes de cerrar, profesora, me gustaría ver si podemos, aprovechando que tenemos a la audiencia conectada, volver a hacer énfasis en la importancia que tiene para nosotros estos debates sobre la historia,
entender los procesos como bien ustedes lo decían. La Cámara ha tenido en este comité pues especial interés en abordar estas discusiones, porque creo que son nutritivas y aportan justamente a tener una balanza, ¿no? Como bien lo explicaba Jessica, de entendimiento de lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado trabajando el área de la historia con especial interés, y antes de que se vayan, me gustaría, profe, que quizás pudiese hablar del evento que estamos planificando para el día 7 de julio. Además, la verdad es que muy contentos, porque allí sí vamos a tener a la profesora Catalina Banco como expositora, pero me gustaría que ella pues les diera más detalles de esta actividad. Posteriormente nosotros publicaremos en nuestras redes sociales los afiches correspondientes y cómo ustedes pueden acceder a él, pero aprovechar el espacio para comentarles que esto viene. Sí, no, es de publicidad. No, yo no voy a ser expositora, voy a ser moderadora nuevamente. Esa es mi función en estos tiempos. sí, me van a dar después un certificado de moderadora. El evento del 7 de julio, porque es imposible hacerlo antes, porque no coinciden fechas, en fin, hay una serie de eventos, el 5 de julio un día lunes, entonces, en fin, es problemático. Entonces lo programamos para el miércoles 7 de julio. Este evento tiene una particularidad que a mí me satisface enormemente, y es que va a reunir a profesores de 3 universidades distintas. Yo diría que hasta olvidada, porque la Universidad del Zulia está olvidada. Y está olvidada no porque tengamos una pérdida de memoria, no. Simplemente está sometida a una situación desde el punto de vista del internet, de la electricidad, del problema del transporte, del problema de todo tipo que ustedes conocen, que les impide realizar trabajos, estar desarrollando clases, con una pandemia también muy difundida y muy mal atendida. Entonces la Universidad del Zulia ha quedado como muy, muy castigada por toda esta situación. Pero entonces precisamente vamos a reunir allí a 3 ponentes, un ponente de la Universidad del Zulia, Pablo Palmar, a otro ponente de la Universidad de los Andes. Fíjense que el formato va a ser un poco distinto, es unir al interior olvidado, Giancarlo Brizuela por la Universidad de los Andes y por la Universidad Central y también por la Academia, porque ella es miembro de la Academia, a María Elena González de Luca, una consagrada historiadora que tiene una obra muy amplia. Y de esta manera vamos a hacer un evento que tiene una característica particular. Y mi función va a ser la de moderadora, no voy a ser expositora en este caso. Entonces, ahí sí, cordialmente invitados todos a las 10 de la mañana, el 7 de julio. Y ya vamos a iniciar luego la publicidad. Este fue el corte comercial que hemos realizado. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por haber aceptado debatir sobre estos temas y la verdad que escucharlo siempre es muy grato. Esperamos que esto sea el inicio de otros espacios en los que tengamos con ustedes para compartir, y queremos tener, sí, la profesora Catalina Banco como ponente. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron a través de nuestro canal de YouTube. Les invito de nuevo a suscribirse en nuestras redes sociales, @ Cámara de Caracas en Twitter e Instagram. Por allí nos pueden seguir y enterarse, bueno, de estas discusiones que tenemos en historia, pero de otras que tenemos en distintos comités que están funcionando: comité legal, arbitraje, innovación y tecnología, gestión del talento. Estamos a su completa disposición y nos vemos entonces en la siguiente exposición el día de mañana, que es de innovación y tecnología, donde tendremos al señor Pedro Pacheco, expositor. Mil gracias a todos ustedes. No, por favor, a ustedes por habernos permitido tener este espacio. Adiós, entonces.